Buen día, Ramos y compañeros. Mi nombre es Jenny Paula Delgado Rincón. Pertenezco al programa de Tecnología en Gestión Administrativa, quinto semestre. Esta es la primera actividad sobre servicio al cliente, un foro de contextualización. Hay tres ejemplos con tres temas diferentes. Eran tres tiendas, una de calzado, su música, otra un salón de belleza. Yo tomé dos temas de estos. Uno era el de la tienda de calzado y bolsos. El tema era cómo atraer a una persona y convertirla en mi cliente. Entonces, podemos preocupar por el producto y el precio. A diferencia de ahora, el cliente compra son una experiencia. Vemos que a medida que las competencias en el mercado avanzan, los consumidores se vuelven mucho más exigentes. Ellos ya no están buscando una excelente calidad y un buen precio, sino que también se fijan en un buen servicio al cliente. Esto por además que es tan alta en el mercado. Encontramos también otro tema que era los tipos de clientes. Esto era de la tienda de música. Entonces encontramos el cliente difícil. Este cliente es bastante exigente. Es de pronto un poco mal geniado. Se fija en todos los detalles. Nunca está satisfecho con lo que le ofrecen, siempre quiere o cree tener la razón. En cuanto a este tipo de clientes, lo que debemos hacer o lo que debe hacer toda persona que trabaja en servicio al cliente es tener paciencia, mantener la calma y no dejarse provocar por este tipo de personas para no entrar en discusión. Tenemos también el cliente amigable. Este cliente es un poco más simpático para atender. Siempre tiene algún tema, quiere entablar una conversación con la persona que lo está atendiendo. Sí se debe ser bastante amigable con este tipo de personas, pero también no se debe entrar en confianza. Hay que guardar la distancia con este tipo de personas. En cuanto al cliente, es divertido. Además de que es inseguro e indeciso, no sabe qué es lo que desea, no sabe cuál es la necesidad que quiere suplir. No comunica con claridad qué es lo que está buscando. Continuamos con el cliente impaciente. Este tipo de persona siempre está de afán, siempre está, quiere llegar, entrar y comprar lo que desea o quiere que su servicio sea de un inmediato. Este tipo de personas no tienen la paciencia para esperar, sino quieren que todo sea atendido inmediatamente. Yo trabajo en servicio al cliente y sé que todo este tipo de personas hay que manejarlos. En cuanto al cliente difícil, hay que saber que esto no es nada personal. Hay que tener paciencia para poder atender a este tipo de personas. Ellos siempre quieren, llegan con un negativismo o tratando de querer, pues un problema por todo aquello que se le presente, pero pues no se debe tomar nada personal y tener paciencia para poder manejar este tipo de personas. Es mi consejo, mi aporte sobre el tema. Quedo atenta a sus aportes y comentarios.